de luna y clavel, desde Monte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, la canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón. Y en la playa de Isla se perdieron los dos, y donde rompe la ola besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este faro por la taberna, de beber vino amargo, donde canta con tristeza, porque sus ojos cerraron. Un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Enfado, porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los bandos por contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por la taberna, donde beber vino amargo, donde canta con tristeza, que sus ojos cerraron. Un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta tu boca, y fado, se fue por el río, que se fue por la sombra. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Ismael, un tema muy sentido, un tema que tú tenías muchísimas ganas de cantar. Pues sí. Y no sé cómo te has sentido en el escenario. ¿Estás contento con el resultado? Sí.
Sí. Muy contento y muy a gusto de haber cantado este tema aquí. Pues 28 puntos tuviste la semana pasada. A ver esta. Diego. Buenas noches, Ismael. Buenas noches, Diego. Bueno, me ha gustado mucho esa innovación de sentarte ahí en la escalera. Oye, te has visto tú ahí más modernito, estás la cosa. Me ha gustado, porque el desenfado en el escenario, dentro de unos límites, nunca está mal. O sea, siempre da personalidad. Además, también lo has hecho muy melosito con el piano, ha quedado muy, muy melódico, bonito. Se te han ido algunas cositas. El primer fado fuerte, fado, ese ha desafinado bastante. Pequeñas cositas que después tú las verás, pero yo creo que no ha sido una mala noche para ti, Ismael. Un 8. Gracias, Diego. Araceli. Buenas noches, bonito. Buenas noches, Araceli. Voy a felicitar a la puesta en escena que has tenido, que ha ayudado muchísimo. Iluminación, realización, el pedazo. Nos han puesto a todos en situación, nos han llevado a un sitio muy bonito. El principio está precioso, el arreglo de la orquesta, el principio del piano con ese medio bandoneón y luego el picadito de cuerda precioso. Nos han metido en una situación muy bonita, o sea que el principio ha estado muy bonito, has cantado muy meloso, muy bonito. A mí, si nos hubiéramos quedado en ese momento, no sabes qué nota te había dado. Luego, cuando has empezado a apretar, ya me has sacado del contexto. Pero bueno, ha sido de tus noches más meritorias. Yo te voy a dar un 8. Gracias. Inma. Hola, Ismael, buenas noches. La verdad es que no deja de sorprenderme cada noche el cariño que tu pueblo te tiene, Ismael. Qué bonito, porque además no es habitual muchas veces tener éxito en la tierra de uno mismo, ¿no? Pero me encanta ver cómo te quieren, ¿no? Y estoy de acuerdo con mis compañeros en que ha sido una de tus mejores noches. Quizás por eso que siempre te decimos que la copla, yo pienso que el flamenco y la copla no es quizás donde tú te puedes mover mejor. Y fíjate, esta noche lo hemos comprobado, ¿no? En este tema que es mucho más melodioso, mucho más, ¿sabes? Tú te has llevado un poco incluso a la balada y tal, y está muy dulcecito. Yo te he visto muy bien, muy bien. Quizás, efectivamente, decía Araceli de la puesta en escena, yo no estoy de acuerdo, creo que tienes que trabajarte un poquito de eso, Ismael. Hace unos paseos muy feos por el escenario, o sea, además es así con los pies como un compás muy extraño, y a mí me saca, con que hubieras marcado un poquito el ritmo, incluso con la mirada, con la cara, con los hombros, hubiese sido bastante, ¿no? Pero sí que ha sido también, y estoy de acuerdo, una de tus mejores noches con respecto a tu propia evolución, y te voy a dar un 9. ¡Ay, qué bien! ¡Pibe! Bueno, Ismael, cuando me toca el último ya te lo han dicho todo. Y yo lo que tengo que añadir es que algo muy importante. A ti te gustaba esta copla, te gusta esta copla, y entonces le has puesto una cosa que otras veces no le pones, porque no la sientes. Entonces, las pequeñas cositas técnicas, tu manera de tus quiebros tan particular, que al final terminaremos acostumbrándolo y lo vas a poner de moda, tu manera incluso de quebrar, esas cosas tienen menos importancia cuando uno lo siente. Y entonces tú has vivido la canción, tú has estado a gusto en ella, y eso es lo que hace que tire para arriba especialmente. Yo creo que ha sido la cualidad principal de esta copla que tú querías. Yo te doy también un 8. Gracias. Está muy bien, ¿no? De los 25 puntos de la semana pasada. 28 puntos de la semana pasada, los 33 de hoy. Oye, hay una evolución ahí importante, espero que estés contento. Ahora toca confiar en Granada Entera, que te den su apoyo como siempre hacen. Vuelve con tus compañeros. Gracias.